Mientras los representantes de los accionistas privados presentan la dimisión, en el subterráneo, en secreto, ha empezado la operación de traslado de las sacas almacenadas en la cámara acorazada. Bueno, esta cámara acorazada era un mundo, porque era una cosa que había a 35 metros bajo tierra. Era una fortaleza, creo que estaba rodeada de un foso que podía inundarse de agua en caso necesario. Se podía resistir allí no sé cuánto tiempo dentro de la caja. José María Rancaño organizó tres equipos de trabajo. Uno de funcionarios de banca, el otro del sindicato de tranvías y el último de carabineros. Durante una semana, para preservar el secreto, 80 personas comieron y durmieron en el banco. Pues ahí estaban, pues había unas estanterías, en las estanterías estaban las sacas de con el oro amonedado, había lingotes, había la plata, había billetes. Los tres equipos, cada uno tenía su responsable y diariamente me daban a mi cuenta, vamos, yo andaba por allí, por en medio de ellos, viendo cómo lo hacían, se clavaban las cajas, luego se lacraban, y por la noche venían unos camiones de, creo que eran de la motorizada, y se los llevaban a la estación, y en la estación los embarcaban. ...15 de septiembre... estación de Atocha. 11:30 de la noche. Operación ultra secreta. Sale el primer convoy cargado con el oro. Los vagones van precintados y están custodiados por funcionarios del Banco de España y milicianos. Mientras el oro atraviesa la península, Lev Lazarevich Felding, más conocido por el apodo de Alexander Orlov, se instala en el piso superior de la Embajada Soviética en Madrid. Es uno de los agentes más importantes del servicio de espionaje de la URSS. Para comunicarse con Moscú Centro, nombre clave del edificio de la Lubyanka, sede del KGB, utilizará el seudónimo de Spied. El mismo día en que llega Orlov, el doctor Marcelino Pascua, íntimo amigo de Juan Negrín, es nombrado embajador español en la Unión Soviética. Pascua será durante un año y medio uno de los ejes principales en la negociación de armas para la República. Al llegar a Moscú, me complazco en extender un saludo muy afectuoso al pueblo de Moscú. Yad Narodi Moscú. Un pueblo atemorizado que responde con generosidad a las directrices del Kremlin. El lema de las pancartas en la Plaza Roja es: los trabajadores de la URSS ayudamos materialmente a los combatientes de España. Семья Корнея Ивановича Николаева, машиниста орденоносца Куйбышевского депо, бережно упаковывает свой подарок испанским женщинам и детям. Al puerto de Odessa, en el Mar Negro, llegan trenes especiales con la ropa y alimentos recogidos en esta campaña de solidaridad. Pero la ayuda no procedía de una colecta popular, por otra parte, imposible ante la miseria de la población, sino directamente de las fábricas soviéticas. Las cuentas detalladas figuran en las actas del Politburó. La operación tuvo un coste de $1 millón de la época, que incluía los gastos de transporte y de seguros. Salen por el Mar Negro. ...16 de septiembre... Ellín. Horas después de salir de la estación de Atocha en Madrid, el primer convoy que transporta las cajas con el oro tiene una avería.
los cojinetes de algunos vagones se han calentado a causa de la sobrecarga. Se ha tenido que hacer el transbordo de parte de las cajas a tres estaciones diferentes, Alcázar, La Roda y Hellín. Hacia las 5 de la tarde, la primera remesa de oro llega a su destino, Cartagena, la gran base naval fuertemente protegida de la República. Se han necesitado 18 horas para conseguir el objetivo. Evidentemente, Moscú está al corriente del traslado del oro. Almacén número 4 del Archivo Estatal Militar de Rusia. Cada mañana, Natalia Eliseyeva, directora del Departamento de Investigación, quita el sello que precinta este fondo documental. Aquí se conserva la historia más secreta del Ejército Rojo, de las unidades militares de los servicios secretos y de su intervención en la Guerra de España. Nuestro archivo contiene una colección de los documentos sobre la Guerra Civil Española de los años 1936-1939. Aproximadamente la mitad de la documentación está abierta a los investigadores rusos y extranjeros, pero la otra mitad es reserva. Hay que decir que los documentos a los cuales ha tenido acceso su televisión hasta hace poco también eran secretos. Por tanto, ustedes son los primeros en acceder a nuestra información documental. El Fondo Vorochilov pertenece a la categoría de altamente secreto. Contiene toda la información personal del mariscal Klimen Vorochilov, máximo responsable del ejército soviético. Durante 55 años, la URSS se ha negado a facilitar el acceso a este fondo. A través de sus informes confidenciales, se puede reconstruir el ritmo y el volumen de la intervención soviética en la Guerra Civil Española desde la óptica de los intereses de Moscú. El 16 de septiembre de 1936 nace Operación X. X es España y la operación consiste en transportar cargas especiales, es decir, armas para la República. El plan ha sido diseñado por el ministro de Defensa, miembros del KGB y los servicios de espionaje del Ejército Rojo. Vorochilov se encargará personalmente a lo largo de la guerra de coordinar la ayuda a los amigos. Sus iniciales, KB, manuscritas en rojo, dan el visto bueno a los envíos, pero la decisión final la toma siempre Stalin. A las 15:45 del 26 de septiembre, Vorochilov recibe una llamada. Stalin, que descansaba en su dacha de Sochi, en el Mar Negro, da la orden de salida de la carga. Sin embargo, pone una condición: el armamento no debe llevar ninguna identificación soviética. La URSS es uno de los 27 socios de la no intervención. Lo que forzó a Stalin a intervenir en la Guerra Civil Española fue el peligro de lo que podría pasar en caso de una victoria del general Franco. Lo que es evidente es que para el Estado soviético, pues la Unión Soviética, patria del proletariado militante, acudía en defensa de los heroicos, abnegados, defensores de la República y de la legalidad republicana en España, y les prestaban toda la ayuda posible, de la manera más cordial, desinteresada. Absolutamente secreto. Así se encabeza este informe sobre la salida de barcos con carga especial a X, España, desde los puertos soviéticos a lo largo de la guerra. A la izquierda figura el nombre del mercante, después la fecha de salida y llegada, a continuación la carga especial que transporta y finalmente el desplazamiento en toneladas. El petrolero español Campeche inaugura la lista. Nombre en clave Y1. Será el primer barco con fusiles y ametralladoras que sale el 26 de septiembre del puerto de Feodosia, en el Mar Negro, hacia Cartagena. Los aviones y los pilotos llegarán a lo largo del mes de octubre a bordo de 6 barcos más. En total, 60 aviones. Los populares Katiuskes y Chatos serán fundamentales para contrarrestar a la aviación del general Franco, 5 veces superior. Pero con la imprescindible ayuda soviética comienzan el proceso de dependencia de las instituciones republicanas y el ascenso en paralelo del Partido Comunista de España. Los retratos de Vorochilov y de Stalin pasarán a ser un elemento familiar más de la iconografía de la época. 1 de octubre, Cartagena. Todos los convoyes que trasladaban el oro y la plata del Banco de España han llegado a su destino.
10.000 cajas de madera de pino se alinean en los polvorines 136, 137 y 138 que la Marina tiene excavados ante la bahía de Algameca. José María Rancaño también supervisó esta operación. Habían hecho unas puertas especiales con la chapa con la que se hacen los buques de guerra, con la chapa de acero, y habían hecho unas puertas con tres llaves, el mismo sistema que se utiliza en el Banco España en todas sus oficinas y sucursales, de tres llaves, tres cerraduras para el director, el cajero y el interventor. Pues allí había tres empleados que cubrían esas mismas funciones, el director, clavero y interventor. Además de base naval, Cartagena era ahora la sede del Banco de España. Y allí se trasladaron 33 funcionarios que se encargaban de salvaguardar el oro y la plata. En el Archivo Histórico Nacional de Madrid todavía se conservan las facturas de su estancia en la ciudad murciana. La pensión completa individual es de 10 pesetas, ducha o baño aparte. La operación había sido un éxito, excepto el hecho de que era un secreto compartido por mucha gente. Los servicios de información franquistas también estaban al corriente. El 15 de octubre, Franco publica un comunicado en el diario Heraldo de Aragón, en el que denuncia lo que llama la expoliación del oro y protesta ante los gobiernos occidentales. El mismo día en que se publica el comunicado, el presidente del gobierno, Largo Caballero, y el ministro de Hacienda, Juan Negrín, toman la decisión más importante de su mandato: trasladar a Moscú el oro depositado en los tres polvorines de la Algameca. El embajador de la URSS, Marcel Rosenberg, se lo comunica inmediatamente a Stalin. Habría sido de loco, desde el punto de vista de la República, dejar que las reservas de oro cayeran en poder del enemigo. Una decisión evidentemente dolorosa y difícil. Pero, ¿cuál era la alternativa? A mí me parece que fue una decisión correcta, porque estaba autorizado el gobierno por las Cortes. El gobierno republicano tuvo, Negrín, tuvo que estar muy vendido, tuvo que estar muy inquieto, ¿no? Muy inquieto porque eso le hacía depender de Moscú, ¿no? En un ámbito vital, vital, vital. La respuesta de Moscú no se hace esperar. Ultra secreto, Zbiev descodificará personalmente. El mensaje de Stalin a Orlov era el siguiente: negociad con el presidente del Consejo, Largo Caballero, el envío de las reservas de oro españolas a la Unión Soviética. Secreto absoluto, indispensable. El telegrama acaba diciendo: tú eres personalmente el responsable de la operación. Firma Iván Vasilievich, seudónimo de Stalin. El telegrama era una orden y Orlov la ejecutó inmediatamente. Después de entrevistarse con Juan Negrín para concretar los preparativos, se traslada en coche a Cartagena.